Egunon, egunon guztioi eta mila esker larun bat goiz honetan bidegileak zarien ekitaldi honetara gerturatu zareten guztioi izenak berak dioen bezala bidegileak izan dira gure gizartean zari hau jaso duten guztiak. Kompañeras, kompañeros, gracias. Os doila bienvenida a esta Tercera edición de los premios Bideguileac. En esta ocasión, nuestra premiada Natividad Alonso Estalayo, Tachi, nos acompaña. Sorionac, gracias. Y está aquí presente. Y está, está aquí presente. Junto con su hija, su hijo, su marido, su familia y su nieta. Tenemos aquí tres generaciones maravillosas junto con nosotras. A Maider Echevarría García, alcaldesa Maider, gracias por acogernos. Y, por supuesto, a Eneco Andueza Lorenzo, secretario general y futuro lendacari, agradecerle siempre su apoyo y el compromiso que ha demostrado con esta iniciativa. Tercera edición de los premios Bideguileac. Iniciativa que le agradecemos también a otra mujer importante en mi vida, desde luego, a Teresa La Espada, que también nos acompaña hoy aquí. Iniciativa que pone el foco a las que nos pre predeci pre predecieron perdón, tan valientes, tan necesarias. Recordamos a Pilar Arenales y a Esther Cabezudo y, por supuesto, también a Aurora Bascarán. Hoy me siento muy afortunada, me siento muy afortunada porque he podido acercarme a través de estos premios a conocer la vida y el compromiso político y feminista de muchas mujeres de nuestro partido. También a conocer la trayectoria en igualdad de Ermoa que ha sido referente y lo sigue siendo en igualdad y en defensa de los derechos y libertades de las mujeres. Encuentro en ellas, encuentro en todas estas mujeres una determinación y unas creencias muy arraigadas que me hacen pensar orgullosa que soy parte de una genealogía de mujeres luchadoras, de mujeres feministas, de mujeres socialistas. Tenemos también en Hermo a Beatriz Gamit, que me ha ayudado también a preparar estos premios, a que le doy la gracia, a quien recoge este testigo tan estupendo. Y por supuesto, Aroa, tenemos aquí a grandes representantes del socialismo y del feminismo. ¿Qué decir de Tachi? Toca ahora glosar un poco su figura. Os voy a decir que si veis, tengo tres, cuatro, cinco hojas sobre todo lo que he aprendido de esta mujer. Eh, con la que bueno pues también he compartido he podido tener eh, ahora que nos lo permiten las tecnologías hasta videollamadas para vernos y poder conocernos y poder hablar con tranquilidad verdad tiene un compromiso y una militancia la verdad eh, del que nos podemos sentir muy orgullosas y muy orgullosos tanto en el partido como secretaria de igualdad en Vizcaya del año eh, en dos mandatos del año 2002 al 2010. aquí en la, en, en la ejecutiva de vizcaya, por ejemplo, eh, tachi tuvo la iniciativa de activar, de movilizar dentro de las agrupaciones a una mujer referente en temas de igualdad y, bueno, pues organizar un consejo de la igualdad que de alguna manera, de alguna manera ayudaba, empujaba, no, eh, a, eh, a trabajar todos los temas de igualdad, dando eh, Muchas, eh, mucha formación y dando eh, mucha legitimidad, sobre todo, a todas, a todas las mujeres. Eh, y, desde luego, eh, en sus responsabilidades municipales, impresionante trayectoria la de nuestra compañera, cinco legislaturas con Francisco Berjón y después con Carlos Totorica. Hermoa ha sido el escenario de, desde el que ella ha trabajado y ha luchado. Sobre todo por y para las mujeres de Hermoa, pero también por y para todas nosotras también. Eh, algunas, de, algunas de sus principales aportaciones creo que eh, merece que las, que las digamos. En la, en la legislatura del 87 al 91, eh, en el año 88 en concreto se abrió el, pis, el primer piso refugio para víctimas de violencia machista de la comunidad autónoma. Y eso lo hizo ella, y eso lo hicimos también desde Ermua. Esto algo que en ocasiones incluso no repetimos lo suficiente. También ese año se abrió la oficina de atención general a temas de la mujer, una oficina que hacía sensibilización, una, mujer, una oficina que hacía empoderamiento. Muy, muy importante. Eh, Hermoa ha sido, como os digo, el escenario de todo el trabajo que ha desarrollado Tachi, también junto con otras mujeres, eh, en un contexto también de desarrollo en el que faltaban muchas cosas. ¿no? Y estas mujeres fueron bandera, fueron abanderadas de eh, la petición, de la lucha por la... Eh, por, por, por la, el derecho a tener los servicios también básicos de alcantarillado, eh, en salud, etc. Ahí estaban ellas y eso es feminismo del bueno, muy importante. Ya en el año 95, en la segunda legislatura de, en la que eh, tenemos a Tachi, del 95 al 99, se crea la Concejalía Específica de Igualdad ya con presupuesto propio y ella eh, continúa ¿no? esa carrera de más de 20 años. En, como, como concejala. En el 95, primer plan de igualdad, también muy referente en la comunidad eh, autónoma. Ella recuerda que eh, todo, se, todo se debatía en aquellos momentos, todo se discutía, pero ella tenía una gran determinación y peleaba por lo que consideraba. En la legislatura del 99 al 2003 eh, se empieza con el trabajo de la Casa de las Mujeres. Ahí, como me dice ella, con grandes debates, grandes discusiones y ella me decía, pero yo lo tenía claro desde el principio, había que poner en marcha la Casa de las Mujeres y en el año 2003 esta mujer y nosotros pusimos en pie la primera Casa de las Mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Eso es muy importante. Que sepas que hay hasta una, eh, un trabajo de, de grado eh, que en la universidad se dedica a esta Casa de las Mujeres como referente de trabajo de políticas de igualdad en Euskadi. Y esto es realmente importante. En el año 2002, Ermoa recibe premio por la igualdad, puesto que tiene una trayectoria, como veis, impecable. Eh, muchísimas cosas podemos decir. Por ejemplo, ella me hablaba eh, de que Soledad Murillo estuvo en Hermoa explicando la Ley Orgánica 1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que fue la primera norma remitida a las Cortes por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y fue a Hermoa el 22 de diciembre del 2000. Bueno, el 22 de diciembre fue aprobada por unanimidad y ella, Soledad, estuvo explicando en Hermoa esta ley. Como veis, hay estado, ha estado hermoa y la figura de Tachi eh, bueno, pues siempre en, en vanguardia y siempre en primer, en primer lugar. Eh, y en, en el 2011 al 2015, pues se siguen haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ella me hablaba de cómo eh, trabajo mucho porque en los presupuestos todos los, todas las áreas del, del ayuntamiento dedicaran, eh, una parte de su presupuesto a hacer igualdad. Esto que en la teoría de la, del feminismo y de las políticas de igualdad hablamos de la transversalización, pues bueno, esta, esta es la, la prueba ¿no? de, que, de que estábamos en el, en el buen camino abriendo, abriendo siempre eh, el trabajo por la igualdad. Eh, en esta legislatura, del 2011 al 2015, se inaugura la Plaza 8 de Marzo, que está. Al lado del ayuntamiento y el paseo de la igualdad. Es decir, también hasta en el plano simbólico ha habido importantes avances y reconocimientos en Hermoa en de la mano de, de Tachi. Fijaros en el tema de los cuidados, que tanto hablamos ahora de los cuidados y que tan importantes son, ¿no? para mí son uno de, de los retos más fundamentales que desde el feminismo y la igualdad tenemos que, que abordar. Bueno, pues hicieron una campaña en Hermoa con distintos hombres deportistas en los que aparecían ya. Bueno, planchando ¿no? y haciendo otro tipo de tareas, ¿no? bueno, pues cuestionando esta masculinidad ya hace muchos años, así que nos tenemos que mirar en, en, el, en el trabajo de las, de las que estuvieron antes que nosotras, porque seguro que aprendemos. Incluso Imanol Arias hizo una campaña sobre juguetes no sexistas para el ayuntamiento de Hermoá, no Fijaros, esto que no lo conocía yo y me ha, me ha sorprendido. Para, para bien, evidentemente. Bueno, podía, como os digo, citar eh, muchas más, eh, muchos más logros y el trabajo de, de esta mujer, pero eh, después ella también podrá dedicarnos unas palabras. Eh, simplemente deciros o decirte ¿no? que, si, que también lo dije el año pasado en los premios Videgui-Leac en la que si yo estoy aquí, si estoy en política, si me atrevo con un cargo público, si me atrevo a ponerme delante de este atril que casi me tapa, efectivamente, <laughs> es por vosotras, es por vosotros. Es sobre todo por mujeres como tú que estuvieron antes y sobre todo que estamos ahora y muchas que vendrán, que vendrán después. Y en esta cadena destaca para mí también una, una mujer, Maider Echevarría García, alcaldesa socialista de la ciudad de Vitoria que nos acoge en el día de hoy. Una mujer feminista con las ideas claras que mucho tiene que ofrecer a esta ciudad, a sus hombres y mujeres, y que mucho tiene que escribir todavía en el libro de la historia de las mujeres socialistas. Y esto se nota, se ha notado desde ya, desde que está Maider en la alcaldía, para empezar, porque entiende perfectamente que el impulso de la igualdad tiene que ser transversal para que empape toda la política pública municipal, por eso depende de la alcaldía y eso es muy importante y lo sabemos quienes, nos, quienes conocemos de, de cerca las políticas de, de igualdad. Y así lo asumió y eso hay que decirlo. El presupuesto municipal en destinada a igualdad se incrementa un 16% respecto al año anterior y va a contar las asociaciones de mujeres y el feminismo y la lucha por la igualdad, va a contar con más subvenciones, va a contar con más, con más apoyo. También se va a poder. Eh, ampliar la actividad de esa casa de las mujeres, primera casa de las mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la mano de Tachi. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a la alcaldesa Maider Echevarría García. Maider. días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria también organizada por nuestra compañera Patricia. Gracias Patricia. Y bueno, pues me gustaría sobre todo saludar a, a, a dos grandes personas, a Tachi, la protagonista del día de hoy, y a nuestro bueno y a nuestro próximo Lendacaria en Es un placer. Aplausos. Es un verdadero placer estar aquí hoy en Vitoria en esta nueva edición de los premios Videguileac en la que vamos a reconocer el compromiso de, de natividad en, de, de Tachi en materia de, de igualdad, un compromiso que además nos has dejado muy marcado y que has abierto camino para muchas otras personas que hemos seguido tu ejemplo. Este espíritu pionero, el espíritu pionero de Tachi en materia de igualdad que además es un, forma parte del ADN socialista. Bueno, pues sirvió, como decía Patricia, para inaugurar la Casa de las Mujeres en Hermoa en 2003 y la convirtió en la primera Casa de las Mujeres del País Vasco, de todo Euskadi. Fue en Hermoa, con con, al frente estaba Tachi, nuestra querida Tachi, y es que esto es hacer feminismo, eso es trabajar por la, por la igualdad en primera línea. Ahora mismo, que tenemos en el País Vasco? Tenemos 16 espacios dedicados a la mujer. En breve va a empezar a funcionar también en Guecho, de la mano de Carmen Díaz. Y también se acaba de poner en marcha otro, otra Casa de las Mujeres, también inaugurada recientemente en, en, en Portugalete, también de la mano de Marijose Blanco. Bueno, pues casualidad, las dos alcaldesas, las dos concejalas socialistas. Y en Hermoa tuvimos el primer ejemplo, la primera Casa de las Mujeres, así que muchas gracias, Tachi, en nombre de todas las mujeres y gracias en nombre de la lucha, de la igualdad entre hombres y mujeres. Evidentemente, Victoria Gasteiz no se podía quedar atrás y también, como compartimos esta visión, inauguramos, la pasada legislatura en el 2019, inauguramos nuestra Casa de las Mujeres en el Palacio Echanove, ya sabéis, el palacio en el casco medieval y la verdad es que se ha convertido en pocos añitos en un lugar de empoderamiento, de reflexión, de debate, de debate en clave feminista. Los y las socialistas abogamos por una ciudad en la que todas las personas tengamos, tengamos las mismas oportunidades, una victoria gastéis feminista en la que las mujeres también podamos tener capacidad de decisión, liderazgo en todos los ámbitos. Y eso implica gestión, implica tomar decisiones. Bueno, pues desde que accedimos a la alcaldía hace poco más de ocho meses no lo dijimos solo, sino que actuamos al momento. Como decía Patricia, bueno, pues alcaldía se llamaba alcaldía y relaciones institucionales y nada más llegar nuestro equipo municipal tomamos una decisión y fue cambiarle el nombre. Y ahora se llama alcaldía instituciones y eh, relaciones institucionales e igualdad. Eso fue un hecho que demostraba lo que luego iba a venir, todos los, eh, todos los hechos que hemos ido realizando. Y como decía Patricia, bueno, ya sabéis que las palabras son importantes, pero sobre todo si lo acompañan pues, acciones por detrás. Y como bien decía Patricia, en el presupuesto que acabamos de aprobar, hemos aumentado un 16% el presupuesto en materia, en materia de igualdad. También hemos aprovechado este incremento y vamos a realizar mayores acciones de divulgación, de campañas de sensibilización. Y también algo tan innovador, a mí me encanta, es un programa de formación para todo el sector comercial y hostelero, para que sepan cómo actuar ante casos de, de amenaza y que sepan cómo actuar en materia de, bueno, en materia de, de violencia machista. Esta campaña. Ya de por sí merece la pena y os informaremos cuando queráis. Pero es que además tuvimos un reconocimiento inesperado, pero fue tan buena que hemos recibido un reconocimiento y el premio de las meninas del Gobierno de España hace, hace unos días. Y este reconocimiento pues hombre, te anima, te da un punch especial a la hora de, de seguir impulsando políticas de igualdad. Tenemos mucho trabajo por delante para realizar en materia de juventud de sensibilización. Seguiremos haciendo eh, muchas campañas de sensibilización. Vamos a incrementar, como decía también Patricia, el incremento de subvenciones a las asociaciones. Vamos a querer la acabamos de inaugurar hace un, un par de años y ya queremos aumentar el horario del, del Palacio Chanovel, de la Casa de las Mujeres. Esta semana, por cierto. Eh, inauguraba a mi compañera y la que lleva la concejala delegada, que no la, no la veo por aquí, pero Ana López de Uralde, la concejala que lleva la materia de igualdad, anunciaba también eh, bueno, la campaña que vamos a realizar desde el ayuntamiento con un montón de conferencias, talleres que ya se empezaron a, a realizar ayer en. Eh, para, para, el 8, para el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y vamos a seguir difundiendo con muchísima fuerza por todo Vitoria para llegar todo este tipo de acciones, para llegar mmm, no a colectivos específicos que ya conocen la, las materias que estamos realizando en el Palacio Chanove, sino vamos a intentar llegar a cada rincón de toda nuestra ciudad en materia de igualdad. Como veis, seguimos trabajando vamos a por todas en este tema de igualdad porque así nos lo merecemos nos lo merecemos y sobre todo vamos a aportar una visión positiva porque es que el feminismo es justicia y de justicia también es reivindicar el feminismo así que para activar estas políticas de calado necesitamos unas políticas públicas sólidas que se vayan eh, alargando con el tiempo que se vayan aumentando con el tiempo y por eso es tan importante tener a personas como Patricia, como Tachi, referentes en materias de igualdad, que aporten mucha experiencia y mucho, mucho compromiso. Por eso, Tachi, para mí es un verdadero honor, hoy como primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, hombre, pues compartir esta conferencia con Patricia, con Eneco y con Tachi, pues ¿qué me diréis? Para mí es un verdadero placer y, y nada, yo le vamos a entregar a Tachi un premio, Patricia y yo, cuando quieras Patricia puedes subir, por favor. Y... Y a Tachi, que va a subir también, agradecerle a modo personal y profesional el que nos haya abierto este gran camino. Es que joder, ver a tanta cara conocida, tanta cara querida, veros a todos y a todas aquí, la verdad, pensaba que iba a estar más tranquila, pero no lo puedo estar. Es imposible, es imposible. Además, que sois tan familiares, me sois tan familiares, que, que me emociona muchísimo que en este momento pues, me hayáis querido acompañar. ¿Qué voy a decir? Pensaba, cuando estaba la alcaldesa de Vitoria aquí, estaba abajo pensando, digo, uh, hace años impensable, que habría una alcaldesa ni un premio de estas características. Entonces, ya solo eso, digo, esto es un avance, pero un avance importante. Sin más, ¿eh? A ver. Bueno, a ver, ahora va lo serio, ¿eh? Eu, non, gustión. Compañeras y compañeros, es para mí un honor recibir este, este premio y agradezco profundamente que hayáis tenido en cuenta la labor que durante 24 años he desarrollado siempre llevando los temas de igualdad de oportunidades ¿eh? entre mujeres y hombres. Las mujeres de mi generación hemos crecido viendo como el trabajo de nuestras madres, abuelas, etc., tanto el realizado dentro de casa, como, como cuidadoras de toda la familia, como fuera en cualquier ámbito profesional e incluso intelectual. No era valorado ni reconocido públicamente. Hoy, gracias a los movimientos y políticas feministas, hemos conseguido que eso cambiara, que se reconociera y valorara nuestra forma de trabajar, de cuidar y de querer, de pensar. Y por ello, este premio me parece tan estupendo. Y estoy encantada de recibirlo y compartirlo con tantas mujeres anónimas que nunca tuvieron un reconocimiento. A ver, qué nervios, por Dios. <risa> <Uf>. <risa> Mi trabajo en igualdad nunca fue fácil. Las iniciativas que se presentan en este campo, y bien lo sabemos las personas que le trabajamos, muchas veces no se entienden y hasta provocan rechazo, tanto dentro como fuera de las instituciones. Afortunadamente, conté con el apoyo incondicional de dos alcaldes, Paco Berjón, con el que estuve cuatro años, y Carlos Totorica. que me dieron su confianza en los momentos buenos y malos, y con los compañeros y compañeras de la corporación, que están también por aquí, que aunque en ocasiones mostraban algunas dudas, lógico, lógico siempre votaron a favor de las propuestas que presentaba. El tiempo que fui responsable de la Secretaría de Igualdad de Vizcaya, siempre conté con el apoyo de la Ejecutiva. Y del personal técnico de la sede, que me ayudó mucho, porque en aquellos tiempos no, estaban, no, no existía el tema este de redes sociales y tal, y entonces todo tenía que ser con sobres, con llamadas de teléfono, en fin. Que la gente que estaba allí trabajando, trabajó mucho y se lo agradezco. Y con el equipo, trabajé también allí en la ejecutiva de Vizcaya con un equipo de mujeres, que ya lo ha comentado antes mi compañera, que eran, cada una pertenecía a una agrupación o a una concejalía de Vizcaya. Teníamos un consejo... Nos reuníamos por ahí, veo algunas caras de las que estaban entonces, y teníamos un consejo y allí se debatía y se pensábamos y debatíamos las propuestas, con el único fin de avanzar y mejorar la vida de las mujeres y hombres desde la igualdad real. Oh. Mi agradecimiento a todas estas personas y también al equipo técnico del Ayuntamiento de Hermoa a las asociaciones de mujeres de Ermua, que también tuvieron mucho que ver porque también apoyaban mucho. Algunas veces y algunas, otras menos. <laughs> es así. Al grupo socialista de Ermua y a mi familia, amigas y amigos, que siempre me apoyaban en los malos momentos que también les hubo. ¿eh? Finalmente, doy las gracias a todas las personas que hoy estáis aquí. Y acabo con un comentario que a mí me, no sé, me impactó. Porque nunca lo había pensado que, no, que hizo Soledad Murillo cuando estuvo en Hermo, Ya lo ha comentado también mi compañera. Que era, lo, decía lo siguiente: ah, Soledad Murillo, eso fue secretaria de igualdad del presidente Zapatero, ya se ha dicho, que ahí se hizo la primera ley integral contra la violencia de género. Y ella decía: trabajar por los derechos de las mujeres no es trabajar por un colectivo es trabajar por el 51% de la población que somos las mujeres. Lo decía siempre, no es trabajar por una sociedad. Bueno, este es un reto que corresponde a las mujeres y hombres. Hagámoslo, lo tenemos que hacer conjuntamente, no es una labor solo de las mujeres. Es una labor de las, de, de las mujeres y de los hombres. Que para eso, eso es verdad, somos socialistas y socialistas de Euskadi. Que si nosotros y si nosotras no lo hacemos, no va a haber quien lo haga. Entonces tenemos un reto el día 21. Pues adelante con él y todos a trabajar. Eh, pero estaba como un flan. Venga. Bueno, pues ya somos dos, porque yo también estaba un poco nerviosa, así que bueno, pues esto es lo que toca estar aquí delante y es importante que estés y que estemos. Así que todo muy bien, estamos en familia. Bueno, ondoren, gure orren, urrango, lindakariay, sangodén, Eneko anduezari hitza emango diot, lehen esan dudan bezala, enekok beti bultzatu izan ditu zari hauek gure alderdiko emakumeen garrantzia eta balioen aldarrikatzaile atzaile zutzua izan da. Bueno, le doi la palabra a nuestro futuro lendakari, a nuestro secretario general, Eneco Andueza Lorenzo, decía antes, y es cierto, siempre ha estado y siempre ha apoyado estos premios y, y ha sido un gran defensor de nosotras, animándonos, a mí también, a muchas mujeres, eh, bueno, pues a dar el paso y a estar delante y, y defendiendo el proyecto. Así que nada, le doy la palabra a Eneco es que recascó. Según Gusti, hoy, yo creo que el día que entregamos el premio a la igualdad en este partido es un día para vestirse de gala. Y entonces hoy yo me he vestido de gala y por eso me he puesto mi jersey morado. En los días importantes no puede faltar el jersey morado. Si me veáis con el jersey morado quiere decir que es un día verdaderamente importante. Mirar la gente de, de Ibar y de Ermoa, tenemos un, un pique un pico bonito pero muy sano, vamos a decir. pero luego también compartimos muchas cosas. compartimos proyectos. compartimos muchas veces luchas cuando alguna de las dos ciudades se siente desagraviada y llamamos a nuestros vecinos para reivindicar los derechos de la ciudadanía. De esa... hemos compartido también momentos muy dolorosos. hemos compartido momentos muy bonitos. compartimos dos alcaldes socialistas. Pero sobre todo compartimos una cosa que está muy por encima de todo lo demás, compartimos cariño. Y es una de las cosas más bonitas que se puede decir entre dos ciudades que están tan pegadas, tan juntas y que son tan absolutamente maravillosas como Ibar y como Hermoa. Lo tenía que decir porque hoy veo a muchos vecinos y a muchas vecinas de Hermoa, a gente que incluso llevaba tiempo... Sin ver, con la que he compartido muchas cosas y me parece un día doblemente bonito por ese motivo. Sorionak, de verdad, eh, Tachi es una mujer con carácter, con personalidad, con un corazón extraordinario y con una capacidad de trabajo que creo que Patricia la ha definido a la perfección. Yo creo que si alguien merecía este reconocimiento, eras tú. Y lo digo con absoluta honestidad. Eres dignísima, merecedora de este premio, cogiendo el testigo a grandísimas mujeres extraordinarias socialistas como Aurora Vascaran, Esther Cabezudo, Pilar Arenales y ahora, y ahora tú, Tachi. Porque, porque has sabido abrir camino. Y eso nunca es fácil, porque tú bien lo has dicho en tu, en tu discurso. Muchas veces te encontrabas con las dificultades, no solo de puertas afuera, sino incluso de puertas adentro, cuando la cultura de la igualdad en nuestro partido muchas veces estaba más en los discursos que en la realidad, en el trabajo del día a día. Y tú peleaste, seguiste avanzando, fuiste pionera en tantas y tantas cosas, y ser pionera, sobre todo cuando se hacen cosas tan bonitas como abrir la primera casa de la mujer en, en Euskadi, ser pionera a veces también significa ser un ejemplo. Y tú lo has sido. Por tanto, hoy te mereces ese reconocimiento, esa felicitación y la doble felicitación, porque además hoy es el día de tu cumpleaños. Así que biot biotes, es perricasco, es que ho, orionas. Hoy efectivamente entregamos nuestros, nuestros premios de igualdad, que son un pilar básico de nuestra ideología. La igualdad es un pilar básico de nuestra ideología, es la base sobre la que los socialistas queremos construir una sociedad mucho mejor. Y también es el reto inmediato al que los socialistas nos enfrentamos. Y es que hoy por hoy la desigualdad por desgracia sigue siendo una realidad en nuestro día a día. Y es una realidad por desgracia en absolutamente todas las partes, porque Seguimos, seguimos viviendo en una sociedad encajada en el machismo, en un machismo que mamamos desde la más tierna infancia, prácticamente desde que nacemos, y que se mantiene a lo largo de nuestra vida prácticamente en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Y una actitud machista hace, provoca que las mujeres estén constantemente cargando con una mochila que no tiene por qué ser hereditaria. No tiene que ser una mochila que por haber nacido mujer tengas que tener o estar cargando durante toda tu vida. Una mochila cargada de deberes, en el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, en el cuidado de las personas mayores que son dependientes, en las labores del hogar en el día a día, que además se ven agravadas. Por una conciliación, que es un reto, que es una cuestión en la que todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero sobre todo, por una falta de corresponsabilidad de los hombres. Y lo tenemos que decir y lo tenemos que reconocer. Por una falta de corresponsabilidad de los hombres. Y así, desde luego, es muy difícil, muy, muy difícil afrontar la carrera de la vida cuando tú partes desde cientos metros de metros por detrás que los hombres. Y parece imposible, parece imposible, parece imposible de creer, que hayamos avanzado tantísimo en cuestiones como la ciencia, como la investigación, que hayamos tenido tantos avances en tecnología, tantos avances en tantas cuestiones sociales y todavía nos quede tantísimo recorrido por hacer en materia de igualdad, en una cuestión que debería de considerarse prioritaria, fundamental. Para poder construir una sociedad mejor, más justa y más decente. Y lo peor de todo es que en algunos casos, por desgracia, vamos a peor. Y lo vemos en nuestro día a día, porque lo sabemos muy bien que en cuanto hay un conato de crisis, sea del tipo que sea, las primeras que lo pagan son las mujeres. Las primeras que lo pagan son las mujeres. Son las víctimas de esas decisiones que muchas veces se adoptan y que, desde luego, son absolutamente injustas. Mirar, esta misma semana hemos tenido conocimiento que el gobierno de extrema derecha de Argentina liderado por Milei va a eliminar, va a erradicar, va a prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en cualquier cuestión que afecte a la administración pública argentina. Y eso no es lo peor, porque después vino el anuncio de que a partir de ahí empezarán a recortar muchísimos derechos de las mujeres entre ellos derechos fundamentales. Como el derecho al aborto. Muchas veces miramos muy lejos, pero también podemos mirar muy cerquita, que tenemos también unos cuantos ejemplos de actitudes tan deleznables como la del gobierno de Milley. El mal está aquí, el mal está instalado y está a nuestro, alrededor, entre nosotros y entre nosotras. Porque siempre que gobierna la derecha, muchas veces pensamos que la derecha gobierna en favor de unos pocos, pero generalmente. La derecha gobierna contra las mujeres, a favor de unos pocos y en contra de las mujeres. Y es algo que los socialistas tenemos que denunciar permanentemente, permanentemente. Acordaos de lo que, de lo que sucedió en tiempos de Rajoy, ahí tenemos unos cuantos ejemplos. Acordaos de aquella reforma laboral que abarataba el despido y que permitía, facilitaba el despido de mujeres embarazadas. Acordaos de aquella ley de dependencia recortada brutalmente, que principalmente golpeó a tantas y a tantas mujeres que se encargaban de cuidar de nuestros mayores dependientes. Acordaros de la contrarreforma de las pensiones que sacudió a tantas y tantas mujeres, porque son las mujeres las que menos derechos tienen acumulados, y otras contrarreformas mucho más graves incluso, como la contrarreforma de la ley del aborto. Pero tampoco hace falta viajar en el tiempo para ver cuál es la actitud de la derecha y de la extrema derecha cuando llega al poder, mirar esas comunidades autónomas, esos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y por Vox, que lo primero que están haciendo es hacer desaparecer de raíz las consejerías y las concejalías de igualdad. Y lo que es mucho peor, esos gobiernos que están negando que están negando la violencia machista, negar la violencia machista, que es uno de los principales problemas que tenemos en esta sociedad y en este país. Eso es absolutamente indecente y no lo podemos tolerar. Tenemos que alzar la voz. Mirad, os voy a dar una sola cifra, una sola cifra. Y es de aquí, es de nuestra casa, es de Euskadi. Último informe de MacUnde, con datos del 2022. Se contabilizaron 5.340 víctimas de violencia machista en Euskadi, un 113% en las últimas dos décadas. Es una absoluta barbaridad, una absoluta barbaridad. Y junto a ello, algo que incluso es hasta más grave todavía, y es que el aumento del negacionismo de la violencia machista entre los jóvenes va en aumento, va en aumento. Y es lo que nos dicen. Todos los estudios. Esto no puede seguir así. Nos tenemos que negar a que esto siga así. Es indecente como sociedad que tengamos jóvenes que nieguen, que hay niñas, que hay mujeres, que hay jóvenes que están siendo agredidas por sus parejas. Eso es indecente, es intolerable, es una vergüenza como sociedad. Eso no es una opción, no es una opción. Hay que darle la vuelta. A esa situación. Hay que revertir esa situación, hay que concienciar a nuestra juventud de que existe la violencia machista, que está entre nosotros y que incluso son sus iguales los que la ejercen. Lo tenemos que decir y no tenemos que parar hasta conseguir revertir esa situación. Por eso yo os voy a decir una cosa: los socialistas y las socialistas, vamos a reforzar los programas de educación sexual y afectiva en nuestro sistema educativo para erradicar la violencia machista y para concienciarlo desde edades más tempranas. Esa sí tiene que ser una, una prioridad de nuestro sistema educativo y no las prioridades que intentan colar nosotros. Esa sí tiene que ser una prioridad y para ello no hay mejor agenda. De hecho, no hay otra agenda que no sea la agenda feminista. Esa es la hoja de ruta de los socialistas y de las socialistas. Esa es la hoja de ruta que siempre hemos tenido en mente nosotras y nosotros y que lo ha sido siempre así y lo seguirá siendo siempre así. ¿Por qué? Porque ahí están marcándonos el camino nuestras alcaldesas, nuestras concejalas, nuestras diputadas forales, nuestras consejeras, nuestras diputadas, nuestras senadoras. Nuestras ministras son las que nos marcan ese camino, tienen que ser nuestra referencia en esa y en otras muchas materias. Porque la igualdad, al igual que otras políticas, y lo he venido diciendo esta semana, como las políticas de vivienda, como las de empleo, como cualquier otra cuestión, pero sobre todo, sobre todo, las políticas de igualdad, para que sean efectivas, hay que creérselas, hay que creérselas. Y algunos no se las creen. De verdad. Y si queremos una sociedad en igualdad, necesitamos políticas de igualdad lideradas por gente, por personas, por mujeres, por hombres, que crean en esa igualdad. Y en este país, en este país, no hay un partido que se crea la igualdad en la magnitud y en las condiciones que se la cree el Partido Socialista. No hay ni un partido, ni un solo partido, que se la crea de verdad. ¿Cómo nos la creemos nosotros? Pero con eso tampoco es suficiente. Con eso tampoco es suficiente, porque no hablamos solo de números. Muchas veces ponemos los números, pero los números no son todo. Lo son las políticas y las acciones en nuestro día a día. Hay que poner a mujeres feministas y a hombres feministas también, que se crean de verdad todas esas políticas, que crean de verdad que una sociedad igualitaria es una sociedad más democrática, más libre, pero sobre todo más justa. Solo así podremos avanzar. Es la única posibilidad que tenemos de avanzar. Normalizando la presencia femenina en todos los ámbitos de la vida, incluido también, por supuesto, el político y el laboral. Eliminando todas las barreras, empezando por las laborales, por las salariales, que impiden a las mujeres competir en igualdad de condiciones. Trabajando para que los hombres se incorporen en mayor medida a las labores y cuidados domésticos y sobre todo para que participen plenamente, plenamente en los cuidados de nuestros hijos e hijas y personas dependientes, apostando porque la conciliación pueda desarrollarse en nuevos modelos de familia más propios del siglo XXI, del siglo XXII que del siglo XIX y haciendo que todos estos cambios se puedan desarrollar sin poner ni una sola excusa, como en su día se la ponía a Natachi cuando quería poner en marcha políticas pioneras. Porque Euskadi no puede seguir conviviendo con brechas y realidades que nos hablan de desigualdad, que colocan a las mujeres en inferioridad de condiciones, mirando las oportunidades de vida de nuestras niñas y situando a muchas mujeres en contextos incluso de vulnerabilidad. Porque aunque hemos avanzado en políticas de igualdad, porque lo hemos hecho y casi siempre, ...esas políticas han venido de la mano de los socialistas también... ...hay que decirlo, aquí en Euskadi y también en España no basta... ...queda mucho para alcanzar la plena igualdad en la participación económica... ...y en la participación social en este país... ...por todo esto es necesario también un cambio de guión... ...un cambio de guión que tiene que venir de la mano por supuesto de los y de las socialistas... ...y voy a aprovechar esta oportunidad para anunciar un compromiso hoy aquí... ...si soy Lendakari... Situaré a Emacunde el Endacaricha tal y como reclama la mayoría del movimiento feminista. Lo voy a hacer porque la extensión de la igualdad interpela a todos los departamentos de un gobierno. Porque no habrá igualdad si esa igualdad no se aplica de manera transversal en todas las políticas, en todas las acciones que desarrolle ese gobierno. Y eso solo se puede. Construir, solo se puede hacer posible desde una visión transversal de la igualdad que llegue a todo el gobierno. Situando el eje feminista en el eje de la toma de las decisiones. Implantando un sello socialista, implantando un sello feminista en cada política, en cada propuesta, en cada acción. Benetan, la dugu, es es eran irantzunkizunez jokatzea. Eta irantzunkizun hori erakundeetan ere gauzatzea. Sozialistok emakunde gobernuaren lanaren funtzesko ardatza bihurtu nahi dugu. Eta horretarako lendakaritzan bertan kokatu nahi dugu emakunde. Erabakien muinean, berdintasuna politika guztietara eramanez. Sozialistok eskuinak eta ultraeskuinak egiten dutenaren Kontrako bidea jokatu dugu beti, beti, beti. Murrizketen aurrean eskubide gehiago. Machismoaren aurrean feminismo gehiago. Eso es avanzar en la agenda feminista. Eso es avanzar en la agenda feminista. Eso es avanzar en igualdad. Llevando el gasto transversal en igualdad a todos los departamentos. Dando visibilidad. Empoderamiento y rompiendo absolutamente el mandato de género que ha ocultado durante tanto tiempo la contribución real de las mujeres al bienestar social en este país, eliminando las desigualdades estructurales basadas en el sexo, la desigualdad de salario, de cuidados, de tiempo propio, de poder, de influencia social, luchando con más medios y más convicción desde edades tempranas contra la violencia contra las mujeres. Las y los socialistas vascos defendemos un proyecto de igualdad que sea plena, que sea absoluta, que incorpore plenamente a la mujer, al protagonismo económico, social, político en este país. Porque la mitad de la población de nuestro país, vosotras las mujeres, no podéis ser tratadas como si fuerais ciudadanas de segunda. Por justicia social y por decencia de país. Afortunadamente los socialistas tenemos a muchas mujeres que están siendo la primera mujer en la historia que ha sido alcaldesa de Vitoria, que va a ser, por ejemplo, delegada del Gobierno, las primeras mujeres que abrieron una casa de la mujer, que impulsaron políticas que tanto han contribuido a que tengamos una sociedad mucho mejor y mucho más decente. Vosotras sois nuestro ejemplo y nuestro camino a seguir. A todas vosotras mi agradecimiento y sobre todo... Mi sentimiento de orgullo por tener compañeras tan absolutamente extraordinarias como vosotros. Qué rica